Es tiempo de la información, tiempo de Noticias 40. ¿Qué tal? Le saluda Jorge Buzo en este miércoles 15 de diciembre. Mucha información, gracias por estar con nosotros y hacer precisamente de esta su principal opción para informarse. Día soleado en el Triángulo y con bajas temperaturas, pero vamos directamente con Antonio Ortiz, que nos da un adelanto del pronóstico de... Vamos a Fayetteville, donde el Departamento de Policía Local, junto con otras agencias de aplicación de la ley, implementará sus operativos para detener a conductores en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias. El Departamento de Policía participará en la operación de puestos de control vehicular a lo largo de South Rally Road desde este viernes, en donde se trabaja en conjunto con la Patrulla Estatal de Carreteras y la Oficina del Alguacil del Condado de Cumberland. Las autoridades recomiendan que para evitar recibir una multa o ser arrestado o sufrir un accidente por conducir en estado de ebriedad, lo mejor es simplemente no conducir, ya que existen múltiples opciones para hacerlo y transportarse con seguridad durante las fiestas de este fin de año. Y en otras cosas, ¿sabe usted cuántas horas pasa usando su teléfono móvil? La respuesta podría sorprenderlo. Daniel Tucio con el reporte. Ahora que ya estamos en las fiestas de fin de año, un aparato podría salvar vidas al prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol. Valerie Burgos nos explica cómo funciona en nuestra sección Unitec. Por cierto, en su última conferencia de prensa ofrecida la tarde del martes y a pregunta expresa de los medios de comunicación, el gobernador Roy Cooper sale al paso tanto de una supuesta candidatura a la presidencia en 2024 como a los polémicos comentarios hechos por el vicegobernador Mark Robinson sobre la comunidad LGTBQ+. Buenos días y bienvenidos a Despierta Rally. Les saluda Jorge Buzo a esta hora de la mañana con un breve informativo. En Fayetteville, la policía investiga un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles y en el que un niño de 2 años recibió un disparo dentro de una casa. Oficiales acudieron a Mosswood Lane, cerca de MacArthur Road, donde encontraron al menor, así como otras 3 personas al interior de la residencia en la que impactaron los disparos. El pequeño fue llevado al hospital para ser tratado por sus heridas. Hasta el momento se desconoce su condición médica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Jorge Buzo con un adelanto de lo que podrán ver hoy en Noticias 40. La policía de Raleigh estima que el cuerpo de William Andy Banks, desaparecido hace casi una semana al intentar vender un vehículo, fue encontrado en el estado de Virginia. Mueren 2 personas en un accidente ocurrido en el condado de Harnett la mañana de este viernes. En el accidente estuvieron involucrados un camión de trabajo y una pequeña camioneta. Y un grupo de senadores encabezado por Tom Tillis presenta un proyecto de ley que convertiría los ataques a oficiales de policía en un delito federal. Los acusados podrán enfrentar penas de prisión de hasta 10 años. Ampliamos esta y más información hoy a las 5:58 de la tarde y 11 de la noche por Noticias 40. Espera que para las horas de la madrugada la lluvia alcance su mayor nivel y también el enfriamiento de caminos, por lo que el Departamento de Transporte de Carolina del Norte pondrá énfasis en las vías principales y sobre todo en los puentes, que es ahí donde se acumula el hielo. El ex vicepresidente y aspirante demócrata Joe Biden concedió una entrevista a este noticiero donde habló sobre la pandemia, inmigración y lo que será su relación con América Latina de ganar la presidencia. Start to tell the truth. Comenzaría con la verdad, por decirle al pueblo la verdad, y no me arrinconaría ante este virus.